this is the first hearing this morning about the protection mechanism for human rights defenders in Honduras. Oh, there's no translation into Spanish? There is now. Okay, there is now. Okay. And the hearing was requested by the state of Honduras. Each state and the representatives will have 20 minutes each for your presentation. Could I ask that we be as timely as possible, because we are pressed for time quite a bit. And if you could state your names as you speak, as you're about to speak, because I do not have the list. Thank you. Soy Nora Urbina Pineda, directora de la Dirección General del Sistema de Protección. Buenos días, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembros y miembros de sociedad civil que hoy están en esta audiencia, demás personas que nos acompañan. Para el mecanismo de protección es un honor y agradecemos a la Comisión Interamericana que nos permitan el día de hoy esta audiencia para presentar los avances en el mecanismo de protección en Honduras. Asimismo, ver y detallar cuáles son los principales retos que como mecanismo tenemos en la ruta hacia la protección integral de los y las defensoras de derechos humanos. Honduras, desde el año 2015, cuenta con una ley para la protección de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Antecede a la creación de esta ley las recomendaciones y resoluciones que han sido dadas por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellas la resolución 1313 del Consejo de Derechos Humanos relativa a la protección de los defensores de derechos humanos, donde se insta a establecer un centro de coordinación de los defensores de derechos humanos dentro de la administración pública para determinar las necesidades concretas de protección de esta población. Asimismo, y debo destacar, la resolución 53-144 y la resolución 62-152, así como la 7-8 del Consejo de Derechos Humanos relativa al mandato del relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. En relación al sistema interamericano, es muy importante decir que la sentencia del caso Luna López, emitida el 10 de octubre del año 2013, guió mucho de lo que se hizo en la política pública integral en Honduras. Asimismo, esta sentencia contiene 7 criterios que han sido fundamentales y han orientado todo lo que implica el quehacer del mecanismo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. En cuanto a estos criterios, me referiré uno a uno y su contenido, así como lo que se ha hecho en Honduras respecto a cada uno de esos criterios tomados en cuenta. El primer criterio, la participación de defensores de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil y expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en cuestión, es decir, a los defensores y defensoras de derechos humanos. Se reafirma que en la construcción de la ley para los defensores y defensoras, así como en su reglamento, protocolos, metodologías y manuales que se han hecho hasta ahora en el tema, han sido con la participación y el acompañamiento de la sociedad civil. Han habido más de 30 talleres de socialización de la ley, del reglamento, capacitándose más de 506 personas posibles beneficiarios de esa ley.
el diseño de la estructura, procedimientos, formatos de cada una de las unidades que conforman la Dirección General del Sistema, también fue con la participación de la sociedad civil y gremios. Se realizó en Honduras un foro donde se contó con una visita del mecanismo también de México, de Honduras, de los funcionarios de Honduras en México, para conocer las lecciones aprendidas y buenas prácticas que ese mecanismo ha tenido en relación con la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. El programa, otro de los criterios es que el programa de protección se debe abordar de forma integral e interinstitucional, la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores. Queremos informar y subrayar a esta honorable comisión que dentro de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Protección se encuentran el Consejo Nacional de Protección, integrado por 14 representantes, 7 de instituciones del Estado y de gobierno, y otras 7 que son representantes de gremios y de sociedad civil. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, están permanentemente asistiendo a cada una de las sesiones que el Consejo realiza. A la fecha han habido más de 12 reuniones de ese Consejo Nacional de Protección, donde tanto el CONADE como la Oficina del Alto Comisionado tienen muchísima voz y son acatadas sus recomendaciones. También existe otro órgano que es el Comité Técnico del Mecanismo de Protección. En este es donde se acuerdan las medidas de protección una vez que se ha visto el análisis de riesgo emitido por una unidad especializada. En esta unidad, en este mecanismo o en este comité técnico, una vez que se tiene ese análisis de riesgo, se convoca a las y los beneficiarios para que puedan escuchar el contenido de ese análisis y puedan sugerir, puedan ampliar las observaciones o puedan hacer cualquier aporte a lo que se establece en ese análisis de riesgo. El comité aborda esa problemática de manera interinstitucional porque está integrado por la Secretaría de Derechos Humanos con el del Departamento de Seguridad o de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la Dirección General del Sistema de Protección. Son 4 instituciones representadas que tienen un quehacer en la protección a nivel nacional. Asimismo, también en este órgano se cuenta permanentemente con la veeduría del CONADE y del Alto Comisionado de Derechos Humanos, quienes también hacen aportes significativos. Otro criterio es la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo. Contamos en Honduras, dentro del Sistema Nacional de Protección, con una unidad de análisis de riesgo, con un modelo de análisis que fue construido con el apoyo de la cooperación técnico-financiera de la Unión Europea, con la participación de expertos que ya tenían una experiencia en la creación del mecanismo de Colombia y en la creación del mecanismo de México. Esto nos permite determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo. Las metodologías desarrolladas para el análisis de riesgo, tanto individual como colectivo, fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Protección en la 7ª sesión ordinaria llevada a cabo el 19 de septiembre del 2016. Recordemos que el Consejo Nacional de Protección es el que guía y orienta
todas las acciones en materia de derechos humanos porque es el órgano deliberativo y de decisión en el Sistema Nacional de Protección. La creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de los defensores de derechos humanos. El organigrama y toda la estructura de la Dirección General del Sistema está hecha de manera que se cuenta con una unidad de prevención y análisis de contexto. Esto porque valoramos el que se puedan activar un sistema de alertas tempranas para adelantarnos a cualquier conflicto o a cualquier situación de agresión o de hostigamiento. Esta unidad está todavía en construcción. Es un reto para este año fortalecerla y poder contar con ese sistema de alertas tempranas que nos permitan adelantarnos a esas situaciones de peligro para las y los defensores de derechos humanos. El diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada defensor y las características de su trabajo. Se ha remitido a la fecha a la unidad de análisis de riesgo 41 casos, de los cuales 14 ya han sido devueltos con su respectivo análisis. Vale destacar que estos análisis de riesgo se hacen tomando en cuenta aspectos como contexto, intencionalidad de causar daño, vulnerabilidad e inminencia, el cual a través de un trabajo de análisis exhaustivo de fuentes abiertas y trabajo en terreno permiten entender la situación de riesgo que atraviesa el beneficiario, lo que permite desarrollar un plan de protección efectivo. El comité técnico del mecanismo, una vez que ve ese análisis de riesgo, procede entonces con el acuerdo de los beneficiarios a dictar las medidas de protección que se consideran más idóneas. La promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de los defensores de derechos humanos. La normativa que tenemos vigente permite que se puedan hacer medidas de protección como el reconocimiento público por parte de las autoridades nacionales, departamentales o municipales de la labor que la persona beneficiaria realiza. El artículo 54, numeral 2 del reglamento lo permite. En ese sentido, puedo decir que en 7 de los casos que hemos conocido en comité, se ha dictado como medida que se haga ese reconocimiento público. Asimismo, el Consejo Nacional de Protección ha emitido a la fecha 5 comunicados y reconocimientos a la labor que realizan defensores y defensoras de derechos humanos. Puedo destacar el comunicado emitido hace algunos días a fin de dentro de o de cara a un proceso electoral que vivimos en Honduras, se pueda evitar la discriminación, estigmatización de los de las personas que pertenecen a los grupos LGTBI para que puedan ellos desarrollar sus campañas porque hay de este sector de la población. Creemos que ese comunicado y otros que se han emitido son fundamentales para prevenir alguna acción de agresión o de hostigamiento. La dotación de los recursos humanos financieros suficientes que respondan a las necesidades reales de protección de los defensores de derechos humanos. Queremos decir que para este año Honduras cuenta con un presupuesto de 25 millones de lempiras que llevan como objetivo poder operativizar todas las unidades que tiene el sistema de protección. Contar con esos recursos humanos, logísticos y con fondos que sean suficientes para poder hacer una protección idónea y oportuna. Asimismo, en estos 25 millones tenemos 10 millones que son exclusivamente para llevar adelante medidas de protección que ya no sean las policiales,
sino que sean medidas de infraestructura y de tecnología. Hemos iniciado en el mes de febrero la instalación de cámaras con circuito cerrado de televisión de alta tecnología para poder proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos. Queremos decir también en este apartado del presupuesto que contamos con el apoyo de la cooperación internacional, el cual es valioso para poder desarrollar una labor efectiva. En cuanto a las estadísticas, me permito informar que los casos que han ingresado al mecanismo y que se les ha dado trámite son 78. De esos 78, 65 son del sistema puramente interno. El resto de los casos son medidas, 11 que han sido trasladadas del Departamento de Derechos Humanos al Sistema General de Protección de acuerdo a la Ley de Defensores de Derechos Humanos, 2 que ya han sido casos que han sido manejados directamente por el mecanismo y que han sido llevados o remitidos de la Comisión Interamericana. Francisco Morazán es la zona de donde más se presentan casos, seguido pues de Colón y de Cortés. ¿Cuáles son las medidas que más se han aplicado? Bueno, hemos aplicado 51 medidas policiales, 6 por medio de fucina, 1 por Fuerzas Armadas, que es porque así lo han pedido los beneficiarios. También tenemos, hemos apoyado salidas del país de algunos beneficiarios. Se ha colocado o se ha dictado como medida el colocar serpentinas alrededor de los muros, cámaras con circuito cerrado de televisión. Se ha también ordenado la instalación de puertas de metal, cerraduras de acceso principal, panel solar, botón de asistencia, muro perimetral en uno de los casos, chalecos antibalas, hemos proveído 7 a petición de algunos beneficiarios, y el apoyo psicológico, que sí lo quiero destacar porque tenemos testimonios de personas beneficiarias que manifiestan lo beneficioso que ha sido contar con este apoyo psicológico. Atención médica, la instalación de panel solar en algunos casos que se ha ordenado, que son comunidades muy remotas en Honduras, donde hemos estado en terreno trasladando medidas de protección o dando medidas de protección, y hemos encontrado que es necesario que cuenten con ese panel solar para que puedan conectar un teléfono celular y tener llamadas de emergencia. Quiero decir que estas medidas las estamos tomando, estas tecnológicas y de infraestructura, a partir del mes de febrero de este año. También hemos emitido algunos materiales, que son materiales informativos del mecanismo, en miskito, en garífuna y en castellano. Queremos decir también que procuramos siempre estar dando cuentas. Vamos a hacer un foro el próximo mes que se llama Rendición de Cuentas, y es un foro informativo a la sociedad en general, que como cualquier otro organismo tenemos todavía muchos retos. Uno de ellos es incrementar aún más el presupuesto asignado para tener el recurso humano y logístico que la temática demanda, el fortalecimiento de la investigación en los hechos ocurridos contra los defensores de derechos humanos. Creemos que ahí tenemos una deuda muy grande todavía con las y los defensores. Continuar con el fortalecimiento estructural del mecanismo, y aquí pedimos que ustedes, honorable comisión, nos acompañen. El fortalecer lazos de confianza con la sociedad civil y la ciudadanía, los cuales resultan ser coadyuvantes con el sistema de protección. El fortalecimiento de la unidad de protección de la Secretaría de Derechos Humanos, la capacitación y formación permanente, y avanzar con ese reconocimiento público de la labor que realizan los defensores de derechos humanos. No nos queda más que agradecer esta participación, decir que deseamos que la sociedad civil nos acompañe siempre en estos procesos, porque consideramos que son muy constructivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora comisionada, y buenos días a los comisionados y comisionadas
Muy buenos días al Estado de Honduras, al público presente. Mi nombre es Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Bueno, en primer lugar quisiéramos reconocer, como lo hemos hecho previamente, que sin duda alguna la aprobación de la ley del mecanismo es un paso importante hacia la protección de los y las defensoras. Y reconocemos, como lo ha señalado la señora Urbina, que se han dado algunos pasos para el fortalecimiento. Sin embargo, consideramos que todavía hay un gran camino por recorrer y hay algunos elementos que deben ser tomados en cuenta, y en esa lógica es nuestra participación en hacer hincapié en aquellas cosas que nos parece que todavía no están funcionando bien, que no se está logrando una protección integral del derecho a defender derechos humanos. Quiero señalar esto porque en general en Honduras y en los países en los que existe este mecanismo se está haciendo una apuesta por tomar medidas de protección física para la persona. Pero nosotras creemos que debemos avanzar hacia la garantía del derecho a defender derechos humanos, que tiene que ser un enfoque diferente. No se trata solamente de dar un chaleco antibalas a una persona, sino cómo garantizamos que esa persona pueda continuar defendiendo derechos humanos, y eso supone hablar de una política pública y eso supone analizar las causas estructurales por las cuales esa persona está luchando, está combatiendo. En esa lógica, el mecanismo es acotado, es puntual, puede resolver situaciones de emergencia, pero no constituye una política pública, en nuestra opinión. Una política pública supondría que tendríamos que abordar problemas que van más allá de las agresiones físicas. Estamos hablando de la estigmatización, estamos hablando de la criminalización, estamos hablando de la impunidad. Y si vemos todas las problemáticas que tienen los y las defensoras en Honduras, entonces entendemos que esto, si bien puede ayudar a algunas personas en situaciones de urgencia, no necesariamente es algo integral y abarca estas otras temáticas que afectan, reitero, el derecho a defender derechos humanos. No es mera protección física, porque es insostenible para un mecanismo tener a una persona por 5 o 10 años o por 2 meses que sea con seguridad personal. Las personas no quieren irse de Honduras, las personas quisieran poder continuar realizando su defensa de derechos humanos. Entonces, si el mecanismo no comprende que la lógica es garantizar este derecho y que la persona pueda ser escuchada por el gobierno, vivir en entornos seguros, donde pueda tener el derecho a cuestionar, a aportar, entonces es muy poco lo que podemos avanzar, y ese es un tema de enfoque que nos parece importante que sea considerado. Además, pues hay obligaciones que la Corte Interamericana ha señalado en relación con defensores, y ha señalado como cuatro grandes obligaciones: facilitar los medios necesarios para que los defensores puedan realizar sus actividades, protegerlos cuando son objeto de amenazas, abstenerse de imponer obstáculos e investigar seria y eficazmente los delitos que se cometen contra esta población. En el caso de Honduras, además, como bien lo señalaba la señora Urbina, hay una sentencia, la sentencia Luna López, que fijó una serie de pautas que Honduras debería seguir. Puedo señalar que algunos de los casos que menciona la doctora Urbina efectivamente han sido considerados. Claro está, estamos en una etapa en la cual está redactado en el papel de una manera que podría ser o que es acorde con los estándares, y el gran desafío que tiene Honduras en este momento es que eso que están poniendo en el papel realmente se refleje en un impacto para la defensa de los derechos humanos en el país. Y ahí pues tenemos algunas diferencias de visión que mis compañeras van a señalar. Pero, por ejemplo, la Corte señaló algo muy relevante, que es que una política pública debe promover la cultura de legitimación y protección a la labor de defensores y defensoras. Y ese es uno de los grandes desafíos. Está muy bien que hayan hecho estos comunicados respecto de temas muy concretos, pero la cultura de legitimación y protección va mucho más allá. ¿Qué hacemos que se haga un comunicado diciendo que la compañera Suyapa Martínez es una gran defensora, cuando la máxima autoridad del país, por otra parte, dice que los que vienen acá a Washington son malos hondureños? Entonces hay una serie de incoherencias y contradicciones que, por supuesto, no abonan a legitimar la labor, y del presidente hacia abajo, muchos funcionarios, el secretario de Seguridad Pública en diversas ocasiones, se han referido estigmatizando a los y las defensoras de derechos humanos. Entonces, promover una cultura de legitimación va mucho más allá
que emitir comunicados. Y de hecho la ley de protección establece la obligación de educar en derechos humanos, la obligación de hacer modificaciones. Y en esos puntos el mecanismo también debe actuar, también debe tener un plan de acción. ¿Cómo piensa el mecanismo ayudar a construir esa cultura de derechos humanos? Mientras la política o la Corte ordenó esto, se aprueba legislación que más bien podría ser aplicada para criminalizar a defensores y defensoras. Entonces, vemos algunos pasos y no queremos ser mezquinas en no reconocer que hay estos avances, pero por otra parte hay señales muy contradictorias en temas sustanciales para la defensa de derechos humanos en el país. Y otro tema que yo quisiera señalar es el tema de la investigación, que no hubo, digamos, una manifestación de parte del Estado. Hay un deber general de los Estados de investigar las violaciones de derechos humanos, pero además en el caso particular de Honduras, Honduras se comprometió, en el caso Carlos Escaleras, a crear un protocolo para investigar delitos que se cometan contra defensores y defensoras de derechos humanos. Eso fue ya hace un poco más de un año y lamentablemente no hemos logrado avanzar. No observamos que exista voluntad política para crear este protocolo, para fortalecer la fiscalía que corresponda e investigar. Y los niveles de impunidad respecto de las violaciones de derechos humanos son superiores al 80% si utilizamos cifras conservadoras. Y en el caso de defensores y defensoras, la situación es bastante crítica. Entonces, no podemos garantizar el derecho a defender derechos humanos, prevenir que este tipo de hechos sigan ocurriendo si no hay una investigación efectiva. Y eso, la ley establece de manera muy superficial el deber de investigar, pero esto tiene que reflejarse en la práctica. Por ejemplo, en la delegación lamentamos que no haya alguien del Ministerio Público. En las reuniones del Consejo Nacional de Protección casi nunca está el fiscal general, aunque la ley le establece la obligación de presentarse. Y en el comité técnico, que es el comité que decide los análisis de riesgo, una de los integrantes que tampoco ha mostrado mucha voluntad para participar es el Ministerio Público. Entonces, si no se entiende que la protección de derechos humanos es integral, que una política pública es mucho más que una ley del mecanismo, y ahí quisiéramos llamar la atención del Estado en que el mecanismo no es política pública. Política pública es transversal, política pública debe realmente permear toda la institucionalidad del Estado. Esto es un paso. Esto es un paso para la protección física, pero no para la garantía del derecho a defender derechos humanos, y ahí hay muchísimo camino por recorrer todavía. Entonces, mis compañeras van a profundizar ahora, porque como la comisión sabe, en diciembre hubo una audiencia sobre este tema, donde en ese momento, entre otras cosas, se hablaron de los problemas, por ejemplo, respecto de represión de la protesta social, se habló de la falta de protocolos con enfoque diferenciado, de algunos problemas de diseño estructural del mecanismo, se habló de problemas de transparencia y acceso a la información sobre el funcionamiento del mecanismo y de manifestaciones estigmatizantes. Entonces, quisiéramos ahora profundizar a la luz de lo que se dijo en diciembre, de cómo, si esas preocupaciones que se dijeron subsisten o no, y además qué ha pasado de diciembre a la fecha respecto de hechos de preocupación que nos permiten afirmar que el camino para proteger a los defensores y defensoras de manera integral en Honduras todavía es muy largo, y que realmente quisiéramos pues ese reconocimiento del Estado de que hay muchísimo por hacer y que, por supuesto, en eso mucho que hay que hacer, la sociedad civil es fundamental. Gracias. Le cedo la palabra a mi colega. Buen día. Mi nombre es Jessica Sánchez, de Grupo Sociedad Civil y consejera también del mecanismo. A la CIDH, buen día, a las autoridades del Estado de Honduras, a compañeros y compañeras de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Empezaré diciendo que desde las organizaciones de sociedad civil y derechos humanos integrantes del Consejo de Protección reafirmamos el reconocimiento de la labor del mecanismo para fortalecer una instancia eficaz que dé respuesta a los y las defensoras en Honduras. En esta ocasión nos referiremos a los retos pendientes dentro del mecanismo y retomaremos aquellos planteados en la audiencia de diciembre de 2016. En este sentido, diremos que sigue pendiente el protocolo referido a la adopción de medidas de protección colectiva de gran importancia, dada la cantidad de personas y comunidades defensoras de derechos humanos que trabajan de forma colectiva en Honduras y principalmente en los contextos rurales. Retomamos
que es indispensable que estos protocolos sean elaborados en consulta y con la participación de los beneficiarios de forma que se tomen en cuenta sus necesidades. En este sentido, necesitamos trabajar de forma inmediata, tal y como la ley lo establece, en la creación del mecanismo propio para operadores de justicia, puesto que de acuerdo a información de ese gremio, del 2014 a la fecha existen 134 casos de abogados asesinados y en solo dos de ellos se tiene una sentencia condenatoria. Enfatizamos que es importante la socialización amplia a nivel nacional de la ley de protección de defensores, comunicadores, periodistas y operadores de justicia, tanto con las poblaciones beneficiarias como con la población en general y con más énfasis a nivel geográfico regional. De igual manera que se socialicen de forma amplia y dinámica el mecanismo para la solicitud de medidas y el proceso correspondiente. Por otra parte, el mecanismo necesita de protocolos diferenciados por género para la atención de mujeres y población LGTBI que permita dar una atención integral a esta población. Este aspecto es esencialmente importante, ya que según las estadísticas del sistema de protección, las mujeres son el 32% de las medidas de protección y el 22% de las medidas cautelares. Por otra parte, la comunidad LGTBI reporta 263 asesinatos en un periodo de 10 años, de los cuales solo el 18% se encuentra judicializado. En relación a la actuación policial referida al mecanismo, vemos como un problema grave el gran desconocimiento del cuerpo policial sobre la labor de los y las defensoras, así como la labor del Consejo y sus representantes, con énfasis en representantes de sociedad civil, ya que en reiteradas ocasiones se ha negado la entrada de integrantes de este Consejo y de sociedad civil para el acompañamiento a personas defensoras detenidas en las diferentes postas del país, alegando desconocimiento de lo que es el Consejo y exigiendo a los defensores una identificación autorizada, ya sea como defensores de derechos humanos o integrantes del Consejo de Protección. Aunado a esto, no existe a la fecha una unidad policial conformada y asignada para la protección de los casos de defensores, defensoras, comunicadores, periodistas y operadores de justicia en el país. Es urgente que el Estado trabaje en la creación de esta unidad de forma independiente y diferenciada y que dé respuesta a los y las defensoras. En relación a la investigación criminal de los casos, sigue siendo una demanda la presencia al más alto nivel del Ministerio Público en el Consejo de Protección y a quienes se demanda información sobre la investigación en el caso de las agresiones y asesinatos contra defensores y defensoras. En relación a las medidas de protección y medidas cautelares, existen problemas en la aplicación de las mismas, puesto que se limitan en muchos casos a que la policía llegue al domicilio de los beneficiarios o beneficiarias para que firmen el libro donde consta que se han aplicado estas medidas y después abandonan el lugar, no brindando la protección requerida e impuesta por la medida. Esta situación limita a los beneficiarios y beneficiarias en su acceso al trabajo y a la movilización de manera integral y los coloca nuevamente en posición de riesgo, como el caso de los compañeros del Movimiento Unificado de la UAN, quienes cuentan desde el 8 de mayo de 2014 con medidas cautelares, 153 personas que hasta la fecha se encuentran en estado de traslado, medida cautelar MC-5014. A esta situación de gravedad se asume el asesinato el 20 de febrero de 2007 del compañero Roque Martínez Ramos, con un proceso de investigación pendiente y sobre el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida no se ha pronunciado. Otro problema que vemos del mecanismo se refiere a la inmediatez de la respuesta, puesto que entre el primer registro de denuncia, el análisis de riesgo, la imposición de medidas, en algunas ocasiones no se le da el trámite en el tiempo debido, lo que coloca en más riesgo la vida del defensor o defensora. Tal es el caso del defensor Luis Alonso Castellano Sánchez, abogado, que sufrió un atentado y solicitó admisión en el mecanismo desde enero del 2017 y aún habiendo recibido notificación de la Dirección General del Sistema de Protección que a partir del 18 de enero de 2017 se daría paso a las medidas de protección bajo la responsabilidad de la Secretaría de Defensa, estas aún no se han implementado. Otro aspecto preocupante, importante, es el presupuesto asignado para el mecanismo que sigue siendo para el 2017 de $434,000 para la protección de las personas defensoras.
aproximadamente y sobre el cual no se tiene conocimiento de las partidas presupuestarias y el monto para cada una de ellas. Creemos que el monto asignado es insuficiente para la protección de las personas defensoras y los colectivos involucrados, especialmente en un país que se considera como uno de los más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. El mecanismo cuenta con apenas este porcentaje 0.18 del presupuesto asignado a la Secretaría de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización. Se requiere por parte del Estado de Honduras manifestar un compromiso contundente en relación a la atención de la población beneficiaria tanto a nivel político como presupuestario. En ese sentido, diremos que existe un discurso contradictorio entre las últimas declaraciones presidenciales y la actuación policial contra los y las defensoras, puesto que han existido múltiples agresiones de fuerza policial contra estudiantes universitarios y pueblos indígenas, en el caso de los estudiantes universitarios, el 1 de marzo del 2017. Se conoce una propuesta de ley sobre el uso de la fuerza en los cuerpos policiales. Sin embargo, las organizaciones de sociedad civil y derechos humanos no contamos con información detallada de este proyecto de ley. Aunado a esta situación, se dirá que de forma reciente se aprobaron las reformas al Código Penal que tipifican el delito de terrorismo en uno de sus incisos como alterar gravemente la paz pública, lo que hará que se criminalice con más fuerza la protesta social y la labor de las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Expresamos que la Defensoría de Derechos Humanos en Honduras sigue siendo estigmatizada y criminalizada, continúa la profundización de acciones de desprestigio contra defensoras de derechos humanos, tal es el caso de la demanda que DESA, compañía, ha entablado contra la compañera defensora y feminista Suyapa Martínez por suponerla responsable de emitir declaraciones falsas en medios de comunicación. De este caso nos preocupa el comportamiento del Estado en tolerar un acto de evidente intimidación, ya que esta demanda por la vía civil, según el procedimiento nacional, pudo ser desestimada por el juez en ocasión de cumplirse el precepto autorizante de que no tiene suficiente fundamento la diligencia presentada. Este comportamiento ya se ha repetido antes con la defensora Gladys Lanza, con la compañera Berta Cáceres y con los demás de 6.000 campesinos y campesinas que se encuentran con medidas cautelares por juicios relacionados a la defensa de la tierra. Por tanto, nadie está exento de ser víctima de estigmatización y criminalización como lo fueron en su momento Margarita Murillo, Magdalena Cáceres, Morales, perdón, o Berta Cáceres, y como lo es ahora la representante por sociedad civil ante este Consejo de Protección, Suyapa Martínez. Finalmente, solicitamos al mecanismo de protección su actuación eficaz y oportuna ante las agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos que pudieran darse en el ciclo electoral del presente año. Cedo la palabra a mi compañera Belisa Guerrero. Buenos días, soy Belisa Guerrero de Amnistía Internacional. Hago extensivo un saludo al Estado hondureño y a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me referiré brevemente a unas preocupaciones que tenemos en relación a la implementación de medidas y a la estigmatización que sufren las y los defensores de derechos humanos en Honduras para luego dar pie al petitorio. En cuanto a las medidas de protección, quisiera resaltar lo que ya han dicho mis compañeras, particularmente que uno de los problemas que observamos es que no se implementan medidas de protección con enfoques diferenciales, ya sea por género o por cualquier otra condición. Asimismo, consideramos que es necesario que se asegure la participación de las y los defensores de derechos humanos en riesgo en el otorgamiento de las medidas, pero también en la implementación de las mismas. En relación al tema de la estigmatización, uno de los puntos que quisiera plantear es precisamente lo ocurrido en febrero de este año, cuando organizaciones como Global Witness, Milpa, COPIN y CEPRODE fueron víctimas de una campaña de desprestigio y de difamación, en la cual se les consideraba a estas personas mentirosos y opositores del desarrollo y del pueblo hondureño. Esta campaña se dio en el marco de la presentación de un informe en el que se daba cuenta que Honduras es el país más peligroso para defender los derechos de la tierra, el medio ambiente y el territorio. Particularmente nos llama la atención que durante este periodo de la campaña funcionarios estatales instaron al Ministerio Público a abrir un expediente por calumnias contra miembros de Global Witness.
Ante esta situación, funcionarios de Naciones Unidas tuvieron que escoltar a los miembros de Global Witness para poder salir del territorio hondureño. A la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado para rechazar esta campaña ni para reconocer la labor de las personas que defienden derechos humanos en Honduras, lo que ha mantenido un clima hostil hacia los y las defensoras que en definitiva consideramos que puede manifestarse en atentados ante su integridad física. En virtud de todos los hechos establecidos por las personas que me han precedido en la palabra, quisiéramos resaltar primero los esfuerzos para la creación de este mecanismo, que como bien ya decíamos, es un paso importante, pero insuficiente. Consideramos que es necesario avanzar una política pública para la implementación de las medidas de protección, de defensa, que garanticen el derecho de los derechos humanos, en donde las personas cuenten con un mecanismo eficaz para ser escuchadas y en tanto, no solo en la implementación, pero también en el diseño. Por último, quisiera hacer el petitorio. Nosotros, las organizaciones representantes en esta mesa, solicitamos al Estado hondureño la adopción de lineamientos y normativas o reglamentos del Sistema Nacional de Protección en el que se garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de defensoras y defensores de derechos humanos no asociados en organizaciones, incluyendo aquellos defensores y defensoras de base que trabajan en comunidades rurales o aisladas. Que el Estado se comprometa a difundir ampliamente la ley que cree el mecanismo, así como el funcionamiento de la misma ante los defensores de derechos humanos, particularmente aquellos que se encuentran en zonas rurales. Que se asignen los recursos necesarios para el mecanismo de protección, teniendo en consideración el clima hostil que se enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos. Dichos I'm sorry, you're actually a little bit over time. Solo quisiera terminar el petitorio, son dos segundos más. Sí, son dos segundos, pero ahí le damos más tiempo al Estado. Perfecto, gracias. Quisiéramos también resaltar que es necesario construir una cultura de respeto de derechos humanos que permita el ejercicio libre e intimidación a la labor de defensa y protección de los derechos humanos. De igual forma, solicitamos que el Estado se abstenga de estigmatizar a quienes se dedican a esa labor. Gracias. Thank you very much. I'll ask. Do you want to ask questions? Yes. Commissioner Cavaliero will ask some questions or make some comments. Thank you, Madam President. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera, en nombre de la comisión, primero reconocer la importancia del mecanismo, el proceso que estamos analizando hoy. Este es un espacio importante que la comisión tiene experiencia en el trabajo, en el desarrollo de los mecanismos en los diversos países en la región. Creemos que es importante el trabajo que está siendo hecho junto con las autoridades y el mecanismo en México. Entonces, quisiera decir eso de forma muy clara. Habiendo reconocido el avance que representa el mecanismo y en este espíritu abierto de diálogo, quisiera hacer algunas preguntas en el sentido de cómo se podría mejorar aún el mecanismo para que responda a las necesidades de las y los defensores de los derechos humanos en Honduras. Y ahí un poco una pregunta relacionada con la política integral, que si bien es cierto no es el tema de esta audiencia y sí de la próxima, es un tema que sí evidentemente no se puede omitir al intentar analizar la eficacia de un mecanismo. Entonces, hay preguntas concretas. La inmediatez de la respuesta, que es un tema fundamental, ¿no? Las primeras horas o días pueden ser decisivos. Quisiera escuchar al Estado qué medidas están siendo analizadas para poder responder de forma más ágil. Sobre el presupuesto, la última vez que estuvimos juntos
hace poco, hace unas 3 semanas, hablamos de una contribución que estaba por llegar o había llegado del gobierno de los Estados Unidos. No sé si esa contribución ya ha sido incorporada. Y pregunto si con esta y otras, si existe la posibilidad de aumentar el presupuesto, porque la cifra que escuché me parecía muy baja, de 0,018% de lo que tiene la Secretaría Nacional o el presupuesto total. No entendí bien, pero estamos hablando de menos de $1 millón, o sea, de medio millón, 400 mil. No entendí la cifra. O sea, 400 mil dólares. Entonces ahí si podemos hablar de cómo se puede fortalecer esa contribución. Otro tema que es importante para nosotros es lo de la estigmatización del trabajo de las y los defensores, que es fundamental. Y ahí les ruego que ustedes que están trabajando, doctora Urbina, este señor Alvarenga, que están y las otras que están aquí en este tema, si pueden insistir con otras autoridades, que siempre que puedan, que hagan las declaraciones necesarias en el sentido de promover y defender el derecho de defender a los derechos humanos. Y con eso, a mí me preocupa, y a la comisión le preocupa, nos preocupa, el proceso por calumnia contra Global Witness en función de un informe. Si el Estado tiene divergencias sobre el informe, que haya un diálogo, que solicite por favor una audiencia aquí para discutir lo que se plantea en ese informe, si es cierto o no es cierto lo que se afirma sobre el grado de peligrosidad relacionado con la defensa de los derechos ambientales en el país. Entonces, son esas las preguntas. Agradezco las informaciones de las dos partes y quisiera devolver la palabra a mi colega presidenta de la mesa. I will ask the special rapporteur for freedom of expression to make his comments and ask questions first. Thank you, Madam President. Y bueno, buenos días a todas y a todos, al representante del Estado y también de la sociedad civil. Rápidamente adherir a las preocupaciones que ha... Digo, primero saludar que esta segunda audiencia de seguimiento del mecanismo, creo que es realmente una instancia positiva y también el reconocimiento a que digamos, la doctrina interamericana y el sistema interamericano de derechos humanos ha influido en la región favorablemente para el establecimiento de mecanismos de protección en diversos países de la región, y Honduras se ha sumado y bueno, y permite creo que este diálogo y focalizar en la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos y también de las y los periodistas. Adherir a las preocupaciones y aportar en ese sentido que ha levantado el comisionado Cavallaro. En particular, insistir en la integralidad del mecanismo con otras políticas, si no, no tendrían sentido. Y en ese sentido, algunas preocupaciones puntuales. La primera tiene que ver con la cuestión de la legislación penal en Honduras. La comisión ha trabajado a partir de sus informes de país, de medidas cautelares, de informes de la propia Relatoría y de la comisión, en cuanto a la necesidad de despenalizar los delitos de difamación, de calumnia e injuria. Y este punto que se levanta hoy es un claro ejemplo. En una sociedad democrática, el debate sobre la veracidad o no de una información no debería estar penalizado. Debe ser parte de un intercambio de ideas y obviamente el Estado tiene el legítimo derecho a responder a informes que les pueden, digamos, que pueden ser desfavorables o que considera que hay que rectificar, pero no es la vía penal la adecuada justamente para esta respuesta. Y esto es una insistencia permanente con casos que hemos incluso adoptado medidas cautelares respecto a periodistas, respecto a otras defensoras, y sería un buen momento en este clima, digamos, de cooperar con la defensa integral de que se revisara esto. Lo mismo con la tipificación del delito de terrorismo. El comisionado Cavallaro estuvo hace unos pocos días allí
en Honduras, trabajando sobre la inconveniencia de figuras amplias y ambiguas para criminalizar el terrorismo, y lamentablemente el Parlamento igualmente avanzó en la aprobación de una figura de este tipo. Hemos emitido un comunicado, y nos preocupa, y entonces todo lo que se puede hacer en materia de protección lo podemos estar borrando con el codo en materia de criminalizar. Y dos cuestiones más. Digamos, ¿alguna reacción del Estado a este reclamo de integralidad entre la protección de quienes están amenazados o han sufrido agresiones y la investigación de estas agresiones? Si no, el ciclo de, digamos, de falta de protección no se va a solucionar solo con medidas físicas, y esto lo hemos visto en otros países que antes han tenido adoptado mecanismos, ¿no? Es decir, la necesidad de que haya respuesta a la persona que se está protegiendo porque ha sido amenazada o agredida, que se actúe en consecuencia de forma prioritaria para remover la fuente de esa amenaza, ¿no? Y en tercer lugar, les pediría, si no lo tienen hoy, que nos pudieran hacer llegar también una información estadística desagregada sobre la protección, digamos, en perspectiva de género que se pidió aquí, y también respecto a defensores y periodistas. O sea, el mecanismo cubre ambas poblaciones y nos gustaría saber, supongo que debe haber defensores claramente identificados, periodistas claramente identificados, pero también aquellos que hacen las dos cosas. En fin, nos gustaría tener más información al respecto. Muchas gracias. Excuse me. I have a very narrow area of interest in these. Madam, you spoke about of representative of the state. You spoke about the security setting up of the security cameras. I don't know if I missed, but I don't remember that you stated specifically where they were set up. And you also spoke about efforts to strengthen investigation of crimes against human rights defenders. But I didn't hear any details of how that strengthening was in fact being effected. But my particular question is in relation to whether the state has had specific training of its police force when they are investigating crimes committed against women, defenders of human rights, the sensitivity and the manner in which they ought to conduct such investigations, and generally the level of training of the police in relation to respect for human rights of all the persons involved in any of their investigations. And also whether the state, in circumstances where crimes have been committed against human rights defenders, whether the state simultaneously provides protection for their family members. And also I appreciate the statement made that these are physical protections mechanisms that the state has in fact proved, and it seems to me that the state is moving forward quite well in that regard. The harder part, of course, the most difficult part, is to change the mindset of people, especially of your security forces, your police and so on, and the public. So has the state taken steps to educate the public about how to view and treat with respect defenders of human rights? Yes, in response to our questions, yeah, each side will have three sides. Yes. 3 minutes. 3 minutes. And of course we will start with the state. Sí, bueno, nuevamente agradecer, decir que tomamos nota de lo que ha manifestado el relator para la libertad de expresión. También
Coincidimos con la concejal Jessica en cuanto a los retos que hay en mejorar investigación, y en los retos era justamente donde mencionábamos ese reto que tenemos de mejorar investigación, de capacitar fundamentalmente a la unidad de protección de defensores y defensoras de derechos humanos que está en la policía. En este punto quiero decir que Honduras todavía transita en una ruta de depuración policial, y sí hemos hablado y tenemos presente con la comisión depuradora el poder seleccionar con pruebas de confianza a ese grupo de policías que harán esa labor de protección como escoltas o como para acompañamiento, que son medidas que están en la ley. Hay otros retos que lo señalábamos y justamente coincidimos con la concejal Jessica, como dije antes. En cuanto al presupuesto, son 25 millones de lempiras, aproximadamente $1 millón para el mecanismo. Aunado a este presupuesto, los 2.9 millones que el Departamento de Estado está concediendo a través de Freedom House para todo el sistema de protección. Ahí está incluido el Ministerio Público, la Policía, la Fiscalía. Es un fondo que va para todo el sistema y que ya está en ejecución. También decir que con lo ocurrido con Global Witness, el mecanismo fue activado porque entendemos lo que dice el presidente Cavallaro, y es de que tiene que ser al más corto plazo. No tiene sentido un mecanismo de protección que no va a poder activarse para proteger la vida o la integridad. Recordemos que el mecanismo es un mecanismo en construcción. Si México y Colombia tienen todavía grandes retos, pues creo que con el acompañamiento de sociedad civil, de la Comisión Interamericana, podremos avanzar mucho más. Quiero informar para cerrar que hemos invitado formalmente al relator en la intervención que tuvimos ahora mismo en Ginebra, en el diálogo interactivo, de manera que estamos seguros que con el acompañamiento de sociedad civil, con las recomendaciones de la comisión y con el acompañamiento del relator, podremos avanzar mucho más en este tema de la defensa de los o la protección de los defensores de derechos humanos. Gracias. I think I would extend to the state an extra minute and a half, which they had, because I do want to hear more about the training of your officers in human rights standards and so on. Sí, bueno, todavía se nos quedan algunas cosas ahí en el tintero. El tema de las cámaras son cámaras ubicadas en los domicilios o en los sitios de trabajo de los defensores y defensoras. Justamente en el caso de la familia de Berta Cáceres, se han cambiado las cámaras porque ustedes dieron una recomendación, y es de que las cámaras no rotaban. Por esa razón se inició haciendo el cambio de esas cámaras en el mes de febrero. Y para eso se colocan las cámaras, para tener visibilidad, para poder detectar cualquier situación de peligro que se esté dando. En el caso, por ejemplo, de la familia de Berta Cáceres, hay 14 policías que están haciendo escoltas, que están haciendo acompañamientos, y sí sentimos la necesidad de capacitar mucho más a la policía, pero queremos llevar paralelamente los dos procesos, la depuración y la selección de los policías que van a trabajar en el tema y la capacitación a ellos. Es un tema contemplado con el fondo de Freedom House y fondo que va del gobierno de los Estados Unidos. Luego, también remarcar lo de Global Witness. Hicimos un acompañamiento, el mecanismo, hasta que abordaron el avión, y hemos recibido una nota de agradecimiento de ellos. Gracias. Thank you. The representatives of civil society. Three minutes, yes. Tal vez solo mencionar en el tema del presupuesto que es importante el apoyo de la cooperación internacional, ¿verdad? Con este monto, pero no basta.
sea, eso es externo. El Estado de Honduras tiene que tener mayor compromiso, ya que se está elevando los presupuestos de defensa y seguridad cada vez más. Ahorita está en 14.003 millones de lempiras, mientras la Secretaría solo tiene 25 y el presupuesto 10 millones o medio millón de dólares para la protección de las personas. En este sentido, creo que debemos dejarlo bien claro. Y lo otro es la actuación contundente en el acompañamiento a la compañera Suyapa Martínez, que es miembro de este consejo y de este mecanismo, ¿verdad? Acciones más dirigidas hacia su protección y también hacia el Estado de Honduras, hacia la descriminalización de su actuación, de ella y de todas las defensoras y defensores en Honduras. Sí, bueno, a mí me encantaría cederle el tiempo que nos queda para que también nos digan qué están haciendo en temas de investigación, que no ha habido una manifestación clara o un compromiso claro de que vamos a avanzar en ese tema, porque además hay un compromiso del Estado firmado en un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de que se va a hacer. Otra cosa, el tema de depuración de la policía, desde el 2011, el Estado de Honduras está en un proceso de depuración de la policía. Y estamos en el 2017 y más bien se ha creado una policía militar de orden público, se le da más recursos a los militares, entonces pareciera que hay un estado de permanente depuración que lo que más bien pretende es fortalecer a los militares en perjuicio de la policía civil. Y eso es un tema que hay que tomar en cuenta a la hora de decir si esto va a ser posible, que haya esta depuración. Y lo otro es que además en el tema de estigmatización, en el caso Janet Caguas, la Corte ordenó al Estado de Honduras hacer una campaña de sensibilización sobre la labor de defensores. Entonces, si el Estado quiere cumplir con la sentencia Caguas, podría diseñar en conjunto con defensores y defensoras esa campaña y contribuir a la cultura de legitimar la labor de defensores y defensoras. Yo sugeriría, en este foro que comentaba la doctora Urbina, por ejemplo, hacer cada cierto tiempo diálogos ampliados con organizaciones de derechos humanos y defensoras para analizar estos puntos en Honduras y proponer un plan de trabajo dirigido a fortalecerlo, que no sea un foro para vernos en un hotel donde simplemente se escucha lo que tiene que decir un número determinado de personas, que sea un diálogo permanente con el objetivo de que realmente se mejoren los temas que aquí se han abordado. Thank you very much for your submissions this morning. We thank you greatly for the information you've given, and we hope you will continue your work with civil society to advance the protection of human rights defenders. Thank you. This hearing is at an end.